Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con nosotros de su programa, Una Entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las escrituras. Y la misma se encuentra en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, del 1 al terminar. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros, otros con estas palabras. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, qué privilegio, qué oportunidad nos da de poder ser llamados tus hijos, Señor. Sigue glorificándote, Padre amado, llenándonos cada día más de tu Espíritu Santo, pidiéndote y rogándote, Señor, que sea con cada televidente, cada persona que ha de escuchar, que está mirando este tu programa. Señor, visítalo, Señor, ayúdalo, fortalécelo, Señor, que ellos puedan entender tu mensaje, Padre, porque estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, y tu venida ha de acontecer nuevamente, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Amén. De nuevo, con su programa, Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Amén. Dios le bendiga. Por aquí esta servidora nuevamente, Albany Heredia. Bendiciones. Mi nombre es Jorge Ramón. Hoy tenemos un programa muy interesante. El tema que tenemos es el levantamiento de la Iglesia de Jesucristo. El levantamiento de la Iglesia de Jesucristo. Y está basado en 1 Tesalonicenses capítulo 4. También tenemos unas cuantas preguntas que nos han hecho y una carta que vamos a dar lectura. La primera pregunta que tenemos, ¿qué ustedes entienden por la palabra levantamiento o lo mismo rapto? Amén. Gracias, pastor y amigos televidentes. Sí, vemos nosotros que en la palabra que encontramos, no encontramos el arrebatamiento, pero encontramos cuando la iglesia será levantada cuando por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no vendrá a la tierra, sino quedará en la nube. Entonces, todos los que están en la santidad, glorificando el nombre de Dios, que están haciendo la voluntad de Dios en la santificación, en la obediencia, en el sometimiento y sobre todo la humildad a Dios, estos seremos los que seremos arrebatados hacia las nubes, o sea, al cielo. Amén. Amén, gloria al Señor. Sí, hemos aprendido a través de las Escrituras que seremos arrebatados con el Señor en los aires y esa es la esperanza que nosotros tenemos, porque va a pasar muchas cosas en este mundo. Los que no han aceptado a Jesucristo, los que no han sido lavados con la sangre de Cristo, pues van a tener que sufrir padecimiento y gran tribulación. Pero según hemos aprendido, vamos a ser arrebatados, ¿verdad?, en las nubes, y Dios estará con nosotros, con nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nosotros entendemos
por el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Amén. Un joven nos pregunta que si la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, que si ha de pasar por la gran tribulación, entonces, ¿para qué uno se prepara y está viviendo, como dicen, dice que su pastor siempre está diciendo que esté preparado y todo, pero si uno va a pasar por la gran tribulación, ¿cuál es el uso de entonces estar preparado? Pues yo diría que no vamos a pasar, pues por eso nos estamos preparando, así es, porque si estamos siendo, ¿verdad?, santificados, como dice la palabra, pues no iremos con el Señor y el Señor nos va a librar de todos estos acontecimientos que habla la Escritura. Entonces nosotros sí vamos a irnos con el Señor, no vamos a pasar por estas tribulaciones fuertes, así que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Amén. Amén. Bendiciones, joven. En primer lugar, tenemos que entender cuando dice, bueno, los líderes, los pastores, y la palabra de Dios lo dice, cuando tenemos que estar nosotros velando. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, velad siempre. Hay que velar, hay que estar preparado, porque nuestro mismo Señor dice en su palabra que nadie sabe el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué nos dice entonces que tenemos que estar preparados? No preparándonos por el arrebatamiento, sino estar preparados siempre por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, cuando uno le sirve a Dios, debe estar siempre velando. ¿Velando qué? Velando que el momento que descienda nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, que somos nosotros, tenemos que estar entonces. No es, yo creo que no es enfocarse en que el pastor le diga a uno tiene que estar preparado siempre si pasamos la tribulación. A veces pensamos nosotros, lo colocamos a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, decir, ¿para qué me sirve prepararme si voy a pasar la tribulación? La palabra misma dice que ascenderán los que están viviendo la palabra, los que están en santidad, los que están purificando, santificándose delante de Dios, serán arrebatados, serán los que serán llevados y no pasarán la tribulación. Muy importante entender. También vemos nosotros en todo el libro de Apocalipsis, nos hace entender más todavía de su palabra, de que los que han de pasar en la tribulación. Muy importante. Prepárate siempre, mantente velando, orando, glorificando el nombre de Dios, porque nadie, ni los ángeles que están en el cielo, saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querido joven, la preparación no es por si va a pasar o no va a pasar. La preparación es para la salvación del alma. Son dos cosas diferentes. El Señor lo dijo en el capítulo 11 de San Juan y el versículo 25. Si tú tienes la Biblia, habla la Biblia. Vamos a estudiar un poquito para que vea. En primer lugar, ¿para qué la preparación? Miremos el capítulo 11, verso 25 de San Juan. ¿Qué dice? Amén. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ve, el primer paso es que no importa que muera. Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, la preparación aquí no es porque va a pasar o no va a pasar. Segundo, aunque tú pases y muera, el Señor te levanta. Lean lo que dice Mateo capítulo 24, versos 19 al 22. San Mateo capítulo 24, del verso 19 al 22. Amén. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ve, el punto clave es que aunque se pase por la tribulación, hay un privilegio, hay un escape. Todavía no estoy hablando que la iglesia va a pasar, te estoy explicando primeramente que tú tienes que tener miedo a la tribulación, porque como hijos de Dios estamos supuestos a padecer. Jesús padeció por ti, por mí, por la humanidad. Amén. Y fue muerto, salió culpable, sin haber cometido pecado, sin haber hecho ningún delito malo, lo encontraron culpable y lo condenaron y lo mataron, ¿sí? Por ti y por mí padeció. ¿Cuál es el uso que tú, no puedas padecer por él? No hubo uno de los profetas o de los apóstoles que no padeciera persecución y en la cárcel y todas esas cosas. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú estás supuesto a sufrir por la causa de Dios. No tener miedo.
Porque si tienes miedo o temor, entonces tú no hablas, no ama al Señor. Y la palabra aquí es amar. La prepara aquí, preparación, es amando al Señor y haciendo lo que Él dice. Óyeme bien, porque mucha gente malinterpreta lo que es amar. Entonces aquí en el contexto de amar a Jesús, vamos a leer lo que está en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, te ve. Jesús manda y exige que lo amemos. Y dice, y si lo amamos, guardemos su mandamiento. Ahora, ¿cuál es su mandamiento? Entonces, el punto aquí clave es capítulo 15 de San Juan y verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está el problema. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuál es mi mandamiento? Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo. Oye, amado, entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Que se sometió, que padeció, que sufrió por amor. De acuerdo a Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nota bien aquí. Amar a Jesús significa sufrir por su causa. Hacer lo que él dice. No importa, ¿entiende? Lo que la gente diga o tú o persiga, tú tienes que obedecer al Señor. Segundo, amar aquí no es contaminación, ¿sí? Es algo que llama preparación. Porque dice preparación. La preparación es que no te contamine, que no vivas conforme al mundo. Porque la palabra, vamos a leerlo, está en 1 Juan capítulo 2, verso 15 al 17, para que vea primeramente, antes de decirte si va a pasar o no la iglesia. Entonces, o sea, que tú no puedes tener miedo. Que pase, amén, gloria a Dios, que pase. No importa. El Señor la resurrección en la vida y crean que usted muerto vivirá, no importa. Leamos, 1 Juan capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te ves el problema? Entonces aquí, amar a Jesús es no contaminarte con el mundo, no es vivir conforme al mundo. Entonces, pues la gente malinterpreta, cree que amar es meterse con el mundo, ligarse con el mundo y practicar lo que el mundo hace. No, dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Entonces ahí tú dices que tú eres hijo de Dios. Entonces ahí tú te vas a ir en el rato. Entonces los que están en el mundo van a pasar porque viven conforme al mundo. Por eso que dice, hay de las que críen y de las que estén encinta en aquellos días. Entonces ahí va a haber niños, querido joven. Va a haber niños, va a haber jóvenes, va a haber adultos, va a haber mujercitas. No importa. Ahora, ¿para qué es la tribulación? La tribulación es para probar a los que están sobre la tierra. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 y 10. Entonces, es para probar. Hay mucha rebeldía. Hay mucha gente que son cabezones, que son rebeldes, que usted le dice la palabra y le predica y le predica y se rebelan en contra y conociendo la verdad, siguen en las cosas de este mundo. Amén. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Tú ves? Entonces la tribulación es para probar a los que moran sobre la tierra, pero Dios va a cuidar a los que están preparados, ¿sí? Aleluya. A los que lo aman, a los que viven conforme a su palabra, Él lo va a cuidar. Y eso es lo que se llama el levantamiento. No, la iglesia del Señor no va a pasar. ¿Sabes por qué no va a pasar? Mira, 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 qué fácil, es tan tranquilo. La pregunta que yo te voy a hacer a ti, ¿tú crees que el Señor Jesucristo va a pasar por la gran tribulación? Esa es la pregunta clave. ¿Crees tú que el Señor Jesucristo va a pasar por la gran tribulación? Cuando esté la gran tribulación aquí en la tierra, ¿a dónde está Jesucristo? ¿A dónde está Jesucristo? La Biblia me dice que Él se fue. Preparamos. Y vamos a ver, vamos a leerlo. Juan 14, del 1 hasta el versículo 6. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabéis a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú ves? Entonces, el punto clave allí es que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, si Cristo no va a pasar por la gran tribulación, la iglesia no va a pasar, porque la iglesia es el cuerpo. Amén. Eso no lo digo yo, dice la palabra del Señor, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, y Cristo no se fue a dónde, a preparar morada, ¿sí? Porque se van a celebrar las bodas del Cordero. Mientras aquí haya tribulación, en el cielo se están celebrando las bodas del Cordero. Mira qué fácil eso. Así que, querido joven, no, la iglesia no va a pasar. Ahora, eso no quiere decir que la tribulación es el fin del mundo. No. Es un tiempo de 3 años y medio para probar a los moradores de la tierra. Amén. Mira, o sea, que no es el fin. ¿Tú entiendes? Ajá. Amén. Mira que dice en 1 Corintios 6:14. Ajá, muy bien. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Sí. Y volvamos esta vez a la cita que dimos, ¿entiendes? Que está en 1 Corintios capítulo 4. Mira bien, los muertos en Cristo y los que estamos vivos, juntamente seremos transformados y seremos arrebatados para llevar al cielo. Y todavía no ha comenzado la gran tribulación. Es antes de que comience. Leámoslo. Del versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te ve? Es decir, que seremos arrebatados. Levantados. Juntamente aquí, con los muertos en Cristo, los que han muerto en Cristo Jesús, también más primero. Dice que, ¿sabes qué? Primero, porque hay otros muertos no en Cristo que se van a quedar hasta el día del juicio. Entonces, por eso es que primero los muertos en Cristo, la persona que ha muerto en Cristo Jesús, esos se van a levantar. Y nosotros que estamos vivos juntamente, y vamos a recibir al Señor en los aires. Mientras aquí, entonces va a comenzar la gran tribulación. Y después vamos a descender a establecer el reino milenial. Pero no tenemos tiempo, ¿vale? Tenemos unas cuantas preguntas más que van a tener. Pero, querido joven, no, la iglesia no debe pasar. Digo la iglesia. Ahora, los judíos y muchos de los hermanos que están aquí, hay tres clases de personas que se van a quedar. Y es bueno que tú sepas eso. Número uno, mucha gente se van a quedar porque no han aceptado a Jesucristo. Por eso hay que estar preparado. Estar preparado es amar a Jesús, es guardar su mandamiento, es aceptarlo. Dos, esa gente que no ha aceptado a Jesucristo se van a quedar. Porque allí no va a entrar ni mancha ni arruga. Allí no va a entrar pecado. Todo va a estar limpio, santo. Entonces hay que andar en santidad. Número dos, se van a quedar las personas que están viviendo en dos aguas. Son muchos creyentes que están en la iglesia un día y haciéndose pasar que son creyentes y el Señor no lo conoce. Tú puedes leer eso en Mateo capítulo 25 del 1 al 10. Habían 10 vírgenes allí y solamente 5 se levantaron, 5 se quedaron, ¿sí? Es decir, que es muy importante que entienda eso. Hay mucha gente que está en la iglesia, que tiene que ministerio y cuantas cosas, y están mintiendo, engañando y falsificando y haciendo muchísimas cosas, y cree que se van y no se van a llenar. Y el Señor dice, apartado de mí, que yo nunca os conocí, dice ahí en ese capítulo 25 de Mateo. Se van a quedar por eso, pues viviendo, ¿qué? En dos aguas. Y tercero, se van a quedar otras personas que Dios va a permitir que se queden para abrir los ojos a esta gente, a predicar el evangelio del reino, ¿sí? Tal sido, para que mucha gente despierta en que el anticristo no es Cristo, porque se va a hacer pasar por Cristo. Entonces, esta gente van a estar, estos hombres y mujeres de Dios, van a estar predicando. Ahora, no todo el mundo que el Señor va a dejar. Son gente que están dispuestas a morir por la causa del Señor, que están preparados, ¿me entiendes? No son todo el mundo. Esas son las unas tres clases de personas. Pero la iglesia no está aquí, ¿ves? La iglesia ya se ha ido. Quiero que entienda eso en el nombre del Señor. No va a pasar. Los judíos, como nación, van a pasar. Porque Jesucristo va a venir en su segunda venida para defenderlo. ¿Usted me entiende? Pero en otra ocasión podemos darte más respuesta a la misma. Gracias por tu pregunta, pero no, la iglesia no va a pasar por la gran situación. Tenemos una pregunta también. Esta es de una muchacha. Ella tiene su novio, pero andar con su novio para ir para abajo, conoció a una muchacha de la escuela del colegio y ahora ella está confundida porque ella salió con esta muchacha
y se besó y cuántas cosas, y dijo que hubo algo extraordinario, diferente a como su novio, y le gusta más a ella que al muchacho. El muchacho le está diciendo que si ella entonces está haciendo esas cosas, ese es un demonio. Ella quiere saber, ¿me voy yo a condenar o es un demonio que se me ha pegado? Porque yo me gusta la muchacha, me gusta también mi novio, pero me gusta más estar con esta muchacha. Amén, gloria a Dios. Primeramente, joven, es muy importante y gracias por tu valentía por escribir a este programa, que veo que necesitas ayuda. Y la ayuda que necesitas es del cielo, la ayuda de Dios, la ayuda que te puede aclarar y que te puede levantar y cambiar y transformar tu vida. Nosotros queremos darte la palabra de Dios tal como está escrita, porque no venimos ni a criticar ni a ver cuáles son los defectos ni a hacer juicios, sino el que lo hace está en el cielo y es el que sabe. Pero es muy importante poder aclarar primeramente tu mente. No puedes estar amando a dos personas, eso es mentira de Satanás. No puedes, es algo que Satanás mismo te está colocando en tu mente. El decir, siento amor por el varón, también siento amor por la compañera, por la amiga. Creo que hay una confusión. Primeramente hay que buscar la dirección. ¿Dirección de quién? De la voluntad de Dios. Vemos nosotros en el libro de Romanos capítulo 1, del 25 en adelante, que habla ahí, que han dejado el uso natural. Han dejado lo que Dios ha creado. Dios creó hombre y mujer. No creó dos mujeres o dos hombres, sino creó un hombre y una mujer. Y es muy importante la pregunta que haces. Veo que sí, has leído la palabra de Dios. ¿Me voy a condenar o voy a ser condenada? Claro que sí. ¿Por qué? Por tus actos. No que el hombre, no el mundo, sino delante de Dios. Dice que allá en el cielo no entra nada de mancha, no entra nada de arruga. Dice que el Señor, para que podamos nosotros entrar en el cielo, al reino de Dios, tenemos que santificar, entrar puro, limpio, sin mancha, sin arruga, o sea, sin nada de pecado, para que sea nosotros tengamos ese privilegio de poder entrar en el reino de Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros. Que es muy importante entonces que aclara tu mente primeramente, porque vemos una confusión, porque el sentir dos gustos en diferente forma es no tener sentido, no tener una dirección, no saber qué es lo que quiere la vida. La carne desea de todo. Uh-huh. Quiere comer esto, quiere comer allá. Pero ¿qué dice Dios? ¿Para qué nos dio Dios el cuerpo? ¿Para qué Dios nos creó a imagen y semejanza de Él? ¿Para qué nos creó? Nos creó para que nosotros vivamos y que podamos glorificar el nombre de Dios y disfrutar la vida. La forma que lo estás haciendo delante de Dios es pecado. Eso lo podemos decir por la palabra de Dios, que es pecado delante de Dios, no de los hombres. Muy importante entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar un paso. El paso es poder pedirle la dirección, la sabiduría, la inteligencia, lo divino de Dios, para que pueda iluminar tu mente, que Cristo Jesús entre en tu corazón, entonces puedas ver la verdad. Y la verdad te va a hacer libre, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, sí, te bendiga. También las Escrituras nos enseñan que todas las cosas me son permitidas, pero no todo me conviene. Es decir, que si tú quieres entrar al reino de los cielos y tienes conocimiento de que el Señor es real, pues tienes que apartarte de todas estas cosas, el cual dice las Escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice su palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Con este dicho, pues esa forma que está actuando, pues no es correcta delante de los ojos de Dios. Así que estás a tiempo, gracias por escribirnos. Cuando uno confiesa su pecado, dice el Señor, pues, y se arrepiente, pues alcanza misericordia. Y ese es al Dios que le servimos, un Dios misericordioso, un Dios que transforma, que libera, que sana, que restaura. Y Dios puede sanarte y liberarte. Así que en el nombre de Jesús, comienza a reprender ese espíritu que está atando tu vida para confundirte. En el nombre de Jesús, comienza a caminar por fe. Comienza a hacer la voluntad de Dios, a orar, a interceder, a buscar personas que te ayuden en el caminar, para que tú veas cómo tú vas a cambiar para gloria del Señor. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querida joven, podemos decirte lo que dice la palabra de Dios, como ya nuestra hermana y nuestro hermano han leído la palabra. Pero en verdad, tu pregunta es, lo que te dijo tu novio, que si tienes un demonio que se te va a perder,
Mira lo que dice ahí en Primera de Corintios. No, vamos a buscar mejor, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, vamos a mirar el punto allí, capítulo 11, versículo 3. Porque hay una influencia espiritual que Dios permitió que vinieran a los hijos de desobediencia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Te ves? Entonces, desviado. Dios creó, como dijeron entre manos Jorge ahorita, un hombre y una mujer. No creó dos hombres y no creó dos mujeres. Fue un hombre y una mujer. Esa fue la naturaleza. Que eso fue lo que dijo la pastora ahorita en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Entiendes? Los afeminados y los que se echan con, ¿te ves? Dice la palabra, con varones. Así que cuando tú te echas con una mujer, ¿te ves? No dice que tiene intimidad. Echarte significa animal, bestia, salvaje, cuadrúpedo. Es lo que está diciendo. ¿Quieres ver que es así? Vamos a Romanos capítulo 1, del verso 23. Ha cambiado las cosas en contra de la naturaleza. ¿Te ves? Ese es el punto, desviar. Satanás, entonces, sí, es una influencia satánica que debía de la entera fidelidad. Romanos 1, del versículo 23 en adelante. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Tú lo dices para Dios? Entonces sí, es una deviación. ¿Y quién lo hizo? Satanás. Entonces las personas que practican esa vida, quieran o no aceptarlo, están siendo dominados y controlados de la entera santidad de Dios, de la creación de Dios. ¿Y se metió quién? El enemigo, para desviarlo de la entera fidelidad, de las cosas como Dios hizo. Quiere ver que también dice que Dios le entregó a pasiones vergonzosas y le envió un espíritu inmundo. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12, para que vea. Entonces, querida joven, si sigue esa vida, sí te va a perder. Pero todavía hay esperanza, como dice la pastora ahorita. Hay esperanza. Si tú te apartas y confiesas tu pecado y te apartas de esa vida, tiene misericordia en Dios. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2. Del 9 al 12. Amén. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ve? Un poder en el que Dios le envía, es un demonio, a todos los que no creen, porque están creyendo en prodigios y cosas mentirosas. ¿Tiene? Se sienten con cuántas cosas. No van a ser salvos esas personas que andan en esa vida. Así que tú tienes que tener mucho cuidado, porque son muchas las personas, ¿entiendes? Y hace 6 meses atrás que el Señor me reveló, donde muchos hombres van a dejar a sus mujeres por meterse con hombres, muchas mujeres van a dejar a su esposo para meterse con mujeres, ¿sí? Incluyendo en las iglesias, muchos ministros, esas cosas. Y eso se está cumpliendo, se está metiendo esas cosas. Ya lo hemos tenido anteriormente, pero ahora va a ser más patente porque estamos en los últimos días, ¿entiendes? Porque el enemigo ya no haya que hacer. Y se están metiendo, son muchas las mujeres que se están metiendo en esa vida. Y están dejando el uso natural, que es en contra de la naturaleza. Muchos hombres también, incluyendo ministros. Así, querida amiga, sí, si sigue esa vida, te va a perder. Y no va a ser salvo. No importa que sea. La pastora leyó ahorita en el capítulo 6, no solamente esa vida, sino también los borrachos, los alcohólicos. Toda esa gente se van a perder si siguen esa vida. Y ahí metió Dios también la lista. ¿De qué? De las mujeres prostitutas, rameras, de las mujeres leviana, de los homosexuales, ahí metió esa lista, toda esa gente, es una amalgamada, todos juntos, eso van a hallar ahí, pero hay esperanza. Mientras estés aquí en vida y te conviertas, hay esperanza. Si con, tú, como tuviste la valentía de escribirnos y decir esa palabra, es lo que tú estás haciendo allí, andando con ese muchacho, con la muchacha, quédate con el muchacho si es de Dios, pero no
Porque el pecado no es que tú tengas dos, tres, cuatro, cinco. El pecado directamente es que te debías de la entera fidelidad en contra de Dios. Lo que Dios ha dicho en contra de esas cosas es que está el pecado. ¿Ves? Todo lo que Dios dice y ordenó y tú vas en contra de eso, eso es el pecado. Entonces, busca la voluntad del Señor. Ahorita la pastora dijo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 12 y 13. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna cosa de eso. ¿Te entiendes? Por eso es que es pecado. Y si sigue, recuerda, no lo hizo Dios, entonces el enemigo se metió para desviar de la entera fidelidad. Eso sí es un demonio. No estamos diciendo que todos los homosexuales y lesbianas tienen demonios, sino que la influencia es un demonio. Porque desvía de la entera fidelidad. ¿Me estás entendiendo? Dios tiene misericordia y Dios tiene compasión. La última cita que te doy es Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta, ¿tú ves? Porque hay mucha gente que lo confiesa. Yo soy homosexual, yo soy lesbiana, o yo soy ladrón, yo soy mentiroso. Pero no se aparta, sigue viviendo esa vida. O por un tiempo lo deja y vuelve otra vez a la vida. No van a ser salvos. Tiene que apartarse en el nombre del Señor. Aceptar a Jesucristo, apartarse de esa vida y no volverlo a hacer. Entonces, tiene vida eterna. Gracias, Dios te me guarde y te bendiga. Bien, yo quiero que ustedes tienen 15 minutos para que me abre. El tema central que tenemos es, ¿entiende? El levantamiento de la iglesia de Jesucristo. Pero ustedes, como el Señor les guíe, si quieren usar ese tema, otro tema, pueden saber. Pero hablen de esta humanidad. Estamos en los últimos días y tenemos que predicarle la verdad a la gente, sea cruda lo que sea, píquenlo o no quieran. Hay que decirle tal como dice la palabra, porque está escrito aquí. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque nos permite poder entender la palabra de Dios y poder compartirla con cada uno de los televidentes y cada uno de los que aún no han, han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, porque es muy importante, amigos televidentes, que el camino para la vida eterna, el camino para tener ese gozo, esa paz, es en Cristo Jesús. No hay otro lugar, no hay otra forma que podamos nosotros entonces encontrar lo que la palabra nos ofrece, nos dice y nos relata, que es la promesa de Dios. Dios nos quiere salvar, Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere hacer algo tan especial en nuestras vidas, pero este corazón, este mundo que nos ofrece tantas cosas y nos desvía de la verdad, por eso que no encontramos nosotros esta forma de poder agradarle a Dios. Aquí le dimos lectura al capítulo 1 Tesalonicenses, capítulo 4. La vida que le agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios? El estar en desorden, el estar con esa incredulidad, el estar sufriendo. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios? Muy importante, amigo televidente, poder hacerse una pregunta en lo interior, pero hacérselo al Señor. Señor, ¿cuál es la vida que a ti te agrada? A ti, para yo poder irme contigo, para poder disfrutar de las promesas tuyas. Mucho, a veces estamos del afán de la vida, muchas cosas que nos invaden, de las tristezas, de los dolores, de las enfermedades. Y eso no nos deja a nosotros, entonces vemos la forma que Dios está muy lejos cuando Dios está cerca. Y es muy importante, amigo televidente, traer esta palabra de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios de la forma que yo estoy viviendo? ¿Le agrada a Dios de la forma que yo estoy pensando? ¿De la forma que yo trato a mi familia? ¿De la forma que yo camino todos los días? ¿De la forma que yo llevo mi vida? ¿Cómo le agrada a Dios? En este capítulo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ahí vemos nosotros qué le agrada a Dios. Que tenemos que santificarnos para Dios. Tenemos que purificarnos para Dios. Tenemos que limpiarnos para Dios, para alcanzar esa misericordia, alcanzar esa gloria, alcanzar esa promesa de Dios. A veces nosotros decimos el santificarnos es el ponernos una buena ropa, el vestirnos, que no nos vea nada del cuerpo. Una parte de esto nos ayuda a nosotros a presentar a Dios, pero la santificación que habla es del corazón, es del alma, es de reconocer que en nuestras propias vidas, como nosotros las llevamos, cada día nosotros tenemos lucha. ¿Con qué? Luchas espirituales, luchas con este mundo, lucha con todo, porque el enemigo está haciéndonos guerra. ¿Para qué? Para desviarnos de la verdad, para salirnos de la verdad, para que entonces seamos condenados. Y en este capítulo nos enseña a nosotros que lo que le agrada a Dios es santificarnos, es buscar la santificación. Dice que sin santidad nadie verá al Señor.
¿Cómo podemos ver a Dios entonces? Es santificándonos cada día, es limpiándonos la boca, es limpiando nuestros pensamientos, es limpiando nuestro corazón, limpiando nuestro ser para agradar a Dios. Mucho decimos que el hacer muchas cosas, hacer obras, está bien hacer obras, pero Dios no es de obra, Dios es de obediencia, de sometimiento y de humildad delante de la presencia de Él, para que entonces podamos nosotros estar con ese gozo, que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Muchos que servimos a Dios estamos muertos, muchos que estamos en los caminos de Dios no tenemos vida, muchos que nosotros le servimos a Dios estamos paralizados, pero Dios nos enseña a nosotros por su palabra que cómo nosotros podemos tener vida es en su Hijo amado, en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el camino? Es Él el camino. Entonces, ¿cómo podemos nosotros escuchar? ¿Cómo podemos sentir la presencia de Dios? ¿Cómo podemos sentir la esencia de Dios, que es su Santo Espíritu? Es santificándonos cada día delante de Dios. Habla ahí de los muertos, aunque estén muertos, tenemos vida en Cristo Jesús. Nos preocupamos a veces por el cuerpo, nos preocupamos por el día de mañana que comeremos, nos preocupamos por la vestidura, tenemos mucho afán en nuestra mente y decimos queremos hacer esto, hacemos esto y aquello, y al final no termina, y terminamos haciendo nada. Y esto Dios no le agrada, Dios le agrada que dejemos que sea Dios haciendo la voluntad en nuestras aleluya, vidas. Sí, amigo señor, televidente, aleluya. No es tarde, no te has quedado, es el tiempo para que tú puedas meditar en la palabra de Dios, en que puedas tener una Biblia contigo y poder leer la palabra y que sea mismo Dios hablando a tu corazón, hablando a tu vida, cómo, qué vida quiere Dios que, para que tú se lo presentes, cómo es la vida tuya ahora en este momento, está de agrado para Dios, le agrada a Dios lo que haces cada día, cómo le sirves a Dios, le agrada a Dios. A veces habla, nosotros dice que en el libro de Romanos 12, habla que tenemos que santificarnos, tenemos que nosotros tener un sacrificio vivo, tenemos que entonces, pero al final dice, pero que le agrade a Dios, algo que hagamos para Dios, que sea agradado para Dios. Y vemos nosotros entonces que este mundo cada día nos arrastra, este mundo nos ofrece, este mundo quiere cegar nuestro entendimiento, y el mundo es el mismo Satanás, que está el mismo diablo, el mismo la serpiente antigua, que quiere hacernos un lado, a quitar nuestra mirada, quitar nuestra vista en Cristo Jesús, para que entonces seamos nosotros parte de Él, para que seamos juzgados en el tiempo final de Dios, en cuando venga Dios a reinar sus 1,000 años aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios es el agua viva, la palabra de Dios es la luz, porque muchos pasamos en tiniebla, muchos estamos en oscuridad, muchos no tenemos el entendimiento de lo que Dios nos dice por su palabra, qué quiere Dios, cuál es la vida que tenemos que agradar a Dios. Amigo televidente, hoy es el tiempo, hoy es el momento, hoy, esta es la hora, este es el minuto, este es el día que ha llegado para que Dios te abra tu corazón, para que Dios, tú vengas delante de Dios a decir, Señor, ¿cuál es la vida que te agrada a ti? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de hacer para poder alcanzar la misericordia, la gracia y sobre todo el amor tuyo, el perdón? Porque muchos en estos tiempos no perdonan, muchos en estos tiempos tienen mucha envidia, tienen mucho rencor y esto no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es santificarnos, purificarnos. Dice que no lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale de nuestro corazón. Amén. Eso es lo que contamina al hombre. Uh-huh. Y cuando habla del hombre, está hablando de la humanidad, que toda la humanidad está corruptida, está, la humanidad está en una forma que está, ¿en qué forma? En la forma de que hay mucha violencia, hay mucha envidia, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucha angustia, hay mucha separación de familia, porque el interior está contaminado y Dios quiere venir a limpiar lo que aleluya, el enemigo ha venido a ensuciar, porque Dios nos hizo limpio, puro y santo delante de Él, pero ha venido alguien a contaminarnos y Dios quiere limpiarnos, quiere limpiarte a ti, mujer, hombre, joven, anciano, te quiere limpiar Dios para purificar tu vida, para que tú le agrades a Dios y puedas glorificar el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria al Señor. El levantamiento de la iglesia, como dimos lectura en el libro de Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 18, quiero leer. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor quiere que nosotros vivamos en santidad. El Señor quiere que nosotros nos alentemos, sí, que nos levantemos uno con otros, que busquemos al Señor de todo corazón,
que restauremos al hermano, que busquemos de su presencia, que su Espíritu Santo siempre esté con nosotros, que avivemos esa buena obra que Él ha comenzado. El Señor quiere que nosotros sí nos levantemos, así como también Dios levantó a Jesús, así también nosotros seremos levantados y va a ser con poder que Él lo hará. Nosotros sí tenemos poder en Cristo Jesús, porque Dios dice en su Escritura que Él no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, para que nosotros creamos sus Escrituras, para que nosotros las vivamos día a día, para que tengamos un diario vivir, para que nos amemos los unos con los otros. Seguir a Cristo cuesta, pero es lo mejor que nos puede pasar. Por eso hoy te estamos animando, te estamos exhortando, te estamos diciendo que los tiempos se van a poner más difíciles. Si tú no tienes a Cristo Jesús, se hace difícil la vida. Tú ves que no hay paz, que no hay comprensión, que hay un caos, que hay un desbarajuste. Es por la falta de Dios en tu vida. Dios quiere que nosotros uno con otro, como hermanos, como hijos de Dios, como cuerpo, como iglesia que somos, nos ayudemos. Por eso estamos ayudando a que venga a los pies de Cristo. Por eso es que pasa tantas cosas. Porque lo que uno siembra, uno va a cosechar. Estamos sembrando para el reino de los cielos, que es vida y paz. Esa es la promesa, eso es lo que estamos viviendo. Estar en Cristo Jesús es ganancia. Para nosotros el morir es ganancia. El estar aquí es ganancia. Porque Dios pagó un precio, mandó a su Hijo Jesús por nosotros. Y hoy el plan de salvación es que acepte a Jesucristo como único y verdadero salvador de tu vida, para que encuentre paz y descanso, para que tenga vida eterna, para que pueda encontrarte con Jesucristo en los aires, como dimos lectura aquí. Dios no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Tienes que confesar a Jesucristo como único y verdadero salvador, para que pueda entender los códigos, para que pueda entender el plan de salvación, para que pueda entender esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que pueda tener un orden en tu vida. Porque la causa de lo que está pasando es porque Dios no está en el centro de tu vida ni en tu casa. Cuando Dios no está, pues en vanos, dice la Escritura, que estamos haciendo la cosa. Procura que tu familia y tú sean salvos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y podrá entender sus Escrituras, podrá ver por qué está pasando lo que está pasando. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y Él quiere que todos nos vayamos con Él. Pero está en ti, porque tenemos el libre albedrío. Claro que sí, tú tienes la opción, tú tienes la oportunidad de aceptar a Jesucristo. Es para beneficio de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio. Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Así que vamos a orar, ora tú también, para que Dios te ayude, te levante, te enseñe a cómo vivir en la sabiduría de Dios, a cómo hacer su voluntad, a cómo pedirle discernimiento al Señor para que pueda pesar los espíritus y pueda venir al verdadero caminar con Cristo. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Gracias, pastora. Estamos llegando al final casi del programa, pero mira bien lo que dice aquí la palabra del Señor. En este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, encontramos varios puntos de suma importancia. En primer lugar, hemos dicho el tema, el levantamiento de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo que fue comprado y redimido por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Entiendes? Son personas lavadas y redimidas por la sangre de Cristo. Toda aquella persona que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, forman parte del cuerpo de Jesucristo. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa nacionalidades, credo, raza, color, no importa. Si ha aceptado a Jesucristo y tiene el Espíritu Santo, forma parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. El Señor cuando venga a buscar, a levantar la iglesia, no viene a buscar denominación, no viene a buscar nombre. Mm. Tenemos más de 4,877 congregaciones o denominaciones que se dicen iglesia, ¿me entiendes? Entre ellas muchísimas sectas, pero no viven conforme a Dios. Para ser iglesia o cuerpo de Cristo, tienen que vivir conforme a Dios. Número uno, tienen que amar a Jesús. Número dos, tienen que hacer lo que Él dice,
¿Por qué? Guardando su mandamiento. Mire bien, este capítulo 4, los primeros tres versículos, varón, léalo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ok, no está bien. En primera vez, la conducta, cómo debes conducirte, de acuerdo a las palabras de Dios que se te está aplicando, que se te está enseñando. Esa es la forma que Dios quiere. Al tú hacer estas cosas, tú estás amando a Jesús. Hay otro punto esencial que aquí nuestro hermano Pablo traza. Y son los versículos, hermana pastora, son los versículos 5, 6 y 7. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Oye, ve, entonces el punto clave aquí es que la persona que es parte de la iglesia no vive conforme a la inmundicia, o sea, la palabra viene del mundo, inmundicia, ¿sí? Que está viviendo dentro del mundo. Son muchas cosas que hay en el mundo y tú no puedes practicar. El que es de Dios no es del mundo, eso lo dijo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, uno que es cuerpo de Cristo no vive conforme al mundo. ¿Y cuáles son las cosas del mundo y por qué no podemos vivir conforme al mundo? Leamos Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí está. Entonces, todos aquellos creyentes que son amigos del mundo, que participan con el mundo, que practican las cosas del mundo, son enemigos de Dios. Aunque diga que es creyente, aunque estés visitando la iglesia o las congregaciones, es del mundo, no es de Dios, porque es amigo del mundo. Se convierte en enemigo de Dios. Pero dígame, hay tres cosas en el mundo, dice Pablo, que no proceden de Dios, sino del mundo. Vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Entonces, si queremos irnos en el levantamiento de la iglesia, no podemos vivir conforme al mundo, aunque estemos en el mundo. Oye, estamos en el mundo, pero vinimos aquí a representar al Señor. Somos luz, no somos mundanos. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, tres cosas que hay en el mundo que no proceden de Dios. Dice los deseos de la carne. Ese es el problema. La gente está viviendo conforme a las carnes. Y podemos hablar acerca de los frutos de la carne. Está en Gálatas capítulo 5, pero no tenemos mucho el tiempo. ¿Entiendes? Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21. Ahí tiene los frutos de la carne. Tiene muchas cosas que son de la carne. Esas cosas, ¿me entiendes? Son enemigas de Dios. Y dice Dios que los que practican tales cosas son condenados. Los que practican esas cosas, entonces, no son salvos. Dos, Dios dice allí, los deseos de los ojos, ese es el problema. Son muchas cosas de los ojos. Personas que están viviendo conforme al mundo, mirando las cosas. La misma Biblia dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. No tiene que ir a la cama con ella. Solamente con codiciarla y traerla, si Dios no se la ha dado, ya está en adulterio. La palabra adulterio aquí no solamente es sexo, no. Adulterio cuando usted está en dos aguas, que está en las cosas de Dios y las cosas del mundo. Eso es adulterio. Y los deseos de la carne, usted está cogiendo las cosas del mundo. Si hablamos acerca de las mujeres, deseos de los ojos. ¿Cuántas mujeres no dejan las cosas de Dios? Lo que llamamos maquillaje. Es cosas del mundo. Dios te hizo natural. Aleluya. Entonces, como Dios te hizo natural, tú tienes que ser natural. No quiere decir que no te arregle, pero cuando ya tú coges las cosas del mundo, te está diciendo que Dios no te supo hacer. Entonces tú tienes que tener un maquillaje. Maquillaje aquí, tú buscas aquí en la palabra maquillaje, búscalo. Te aconsejo, busca la palabra maquillaje para que veas. Maquillaje es falsificar, ¿tú ves? Falsificar. Si hablamos en contabilidad, si hablamos en tienda, cuando tú falsificas ciertas cosas para aparentar como que todo está bien, te se llama maquillaje. Es lo mismo también cuando la persona se disfraza. Entonces tiene que hacerse esclavo. Entonces, maquillaje es hipocresía en otra palabra. Entonces, ¿los deseos de qué? De los ojos.
Y sé qué, y la tercera qué, vanagloria de la vida. ¿Sabes cuánta gente se pone la pompizan, se hace operar y cuántas cosas? Porque Dios no supo hacerla. Dice que Dios no supo hacerla. Eso es conforme que al mundo. Después se hace esclavo del mundo. Después te ve enfermo con cáncer y cuántas cosas. Y desfigurado. Pero es que Dios te dio algo natural. ¿Tú ves? Aleluya. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De la abundancia del corazón. Abre la boca. Si tu corazón es sucio, va a buscar las cosas sucias del mundo. Aleluya. Ahora, ¿quién es? ¿Por qué no podemos ser amigos del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a leer. 2 Corintios 4:4 dice, porque es que hay un Dios, ¿entiendes? Que es dueño del mundo. No es el Dios que lo creó, sino uno que se lo robó. Y ha corrompido el mundo y ha metido tres cosas que te estoy diciendo. Si te quieres levantar con el Señor, mira lo que dice allí. Los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. La palabra siglo es cosmos, cosmos es mundo. Y la palabra Dios está escrita con letras minúsculas. Dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que no podemos vivir conforme al mundo. Y él que ha metido toda esa falsedad, toda esa hipocresía, ¿eh? ¿Y sabes cómo le llaman a la gente que te predican la palabra, como estamos diciendo? Le llaman legalista, le llaman fanático, le llaman religioso, todas esas cosas le llaman, pues no meterse a la palabra, es que eso está ahí en la palabra. Aleluya. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que aceptar la palabra, eso es lo que se van ahí. Entonces, los que viven conforme a la palabra, dice lo que guarda mi mandamiento. ¿Y qué dice? Pues, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Eso es claro, son pasiones. Y última cita que puedo dar conforme al tema de hoy, ¿entiendes? Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, mira allí, eso es clave, Romanos 12, 2. ¿Qué dice allí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te adaptes, no te dejes llevar por las pasiones, no te dejes llevar por qué, por la moda. Dice, no os conforméis a este siglo, no te adaptes a este siglo, a este mundo. ¿Tú ves? La moda, la gente vive cambiando, porque el mundo vive cambiando, pero ya el Señor te cambió una vez para siempre. El cambio, dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, 17. Aleluya. Dice que somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, 17 dice que somos ¿qué? Nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Te quiere ir? ¿Quiere levantarte? Tiene que ser santo, como decía ahorita el siervo. Tiene que ser santo, tiene que andar en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo hacer? Bueno, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Me están escuchando? Santo en toda vuestra manera de vivir. Ahí entra todo, comenzando de adentro, el corazón, el alma, la mente, los pensamientos, en toda vuestra manera. ¿Cómo tú comes? ¿Cómo tú duermes? ¿Cómo te bañas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te arreglas? Esa cosa tiene que ser santo, porque tú vas a agradar a Dios, no al hombre, no a la mujer. Tú tienes que agradar a Dios, a quien te llamó, a quien murió por ti, a quien derramó la preciosa sangre para limpiarte de todo pecado. A ese que tienes que agradar. No puedes vivir conforme a este mundo, porque este mundo pasa y su deseo. Pero los que hacen la voluntad de Dios, aleluya, permanecen para siempre. Por eso el Señor está a las puertas. Tenemos que predicar la palabra tal como es. No podemos ocultarla. Aunque la palabra dice que es una espada de dos filos que nos corta para allá y para acá. Aunque me corte a mí, es para todo el mundo. Yo no puedo ser así, ¿me entiendes? Porque solamente un dedo para allá y tres para donde mí. Es decir, que yo tengo que tener una viga más grande que ustedes. Pero tengo que decir la verdad de Dios. Si se quieren ir para el cielo, aunque se enojen conmigo, no importa, gloria a Dios, pero viva la palabra si se quieren ir. Dejemos la hipocresía, dejemos la mentira y el engaño, falsedad, duplicidad de cara. Que estamos aparentando una cosa y no es nada. Eso es mentira. Y dice el Señor que los mentirosos no van a ser salvos. Mantenga la naturalidad como Dios la hizo. Sea salvo, agarre la salvación. Se llama Jesucristo. Sea salvación. Que Dios mandó para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Amén. Hay que arrepentirse ya. Dejemos de estar jugando a la iglesita con tanta apariencia de piedad y santidad cuando no es así. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es tiempo de sacudirnos, levantarnos, aleluya. Gloria a Dios. Y vivir la palabra. No solamente decirla y predicarla, sino practicarla también. Amén.
Eso es lo que Dios está diciendo en estos últimos días, queridos hermanas y hermanos, y amigos que están viendo el programa. Por favor, ya es tiempo de levantarnos, porque pronto aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y viene a tocar la trompeta, como dice aquí Pablo. Amén. Se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Amén. ¿Quiénes se van a levantar? Los que viven conforme a la palabra de Dios y que andan en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú quieres repetir conmigo esta oración? Si tú estás andando por malos pasos, si tienes duda o te ha contaminado, o te ha dejado arrastrar por corrientes falsas de falsos líderes que se han levantado por ahí, ese es el momento para tú detenerte y pedirle al Señor perdón. Repite conmigo y di: Señor, gracias por tu palabra. La acepto, la recibo. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Vuélveme al camino de la salvación y de la santidad. Quita, Señor, la ceguera y ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Por favor, no tome en cuenta mi pecado, sino ayúdame a serte fiel y a obedecerte. Por favor, te lo ruego, te lo pido, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración de fe, le pedimos que visite una iglesia donde se predique la palabra del Señor tal como es. Y comienza a leer esta. Esa es la única guía o mapa que te lleva al reino de los cielos. Aleluya. Algunos minutos nos quedan. Aarón, puede decir luego la pastora qué más quieren decirle a nuestra fiel audiencia. Amén, que Cristo es la respuesta en toda su situación en nuestra vida y que sin Él nada podemos hacer. Amén. Amén. Si vivimos para el Señor, también tenemos que morir para el Señor. Que todo lo que uno hace, pues eso va a cosechar. Así que estamos en las manos del Señor y Él siga haciendo en nosotros su voluntad. Amén. Amén. Nos veremos con el Señor la próxima semana. Si Cristo no ha venido, porque esperamos muy pronto, en cualquier momento sonará la trompeta. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde cada día más. Y recuerden, el Señor está a las puertas. Andemos en la santidad de Dios. Hasta la próxima, con la ayuda del Señor. Dios le bendiga. Bendiciones.